continuación voy a hacer una crema nutritiva, hidratante y nutritiva. Realmente es encantadora la formulación porque vamos a utilizar varios aceites y por supuesto la cera de soya, que es nuestra vedette de todo este especial de productos que podemos hacer con la cera de soya. Así que, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una crema base. Si ustedes no saben hacer una crema base, pues pueden ver el tutorial de cómo hicimos esta crema base sin aroma, solamente con una infusión de caléndula, ¿okay? Con glicerina de enebro y un hidroalcohólico de romero, ¿okay? Esta fue nuestra crema que hicimos, ustedes pueden ver el tutorial. Pero en todo caso, si no, si lo quieren hacer ya, pues pueden utilizar una de las cremas que ustedes tengan. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, primero nuestra crema base. ¿Ok? Esta ya está. Lo que vamos a hacer esta crema es potenciar. A veces ustedes compran cremas y acuérdense que todas esas cremas que ustedes tienen las podemos ir potenciando con los principios activos que nosotros deseamos. Y si no, también pueden comprar la crema base sin aroma o ustedes mismos prepararla. Lo importante es de que puedan potenciarla. Ok, entonces vamos a nuestra crema base. Y lo que vamos a hacer, ok, aparte, en otro envase, es derretir la cera de abeja con la cera de soya. Bueno, y en este envase vamos a derretir la cera de soya las pepitas de uva. Y esto lo vamos a llevar a derretir en baño maría. Estamos de regreso. Bueno, yo sí tengo que confesar que a mí me encanta hacer cremas. Todo tipo de cremas. Bueno, ya está derretida nuestra cera de soya. Vamos a echarla acá. Con esta mezclita que hemos hecho de argán y pepitas de uva. Y ahora lo vamos a mezclar. Es que no saben lo que va a quedar esta crema. Y ahora le vamos a colocar aloe vera. Un poquito. Y miel de abeja. Ganas de comerme la miel de abeja. Y por supuesto le tenemos que echar también la vitamina E. Como ya saben que como es espesa siempre puede quedar un poco en el envase. Y algo que sí tenemos que echarle de todas maneras es por sorbato de potasio. ¿Por qué? Porque le hemos colocado miel, o sea, al echarle el miel. ¡Ay, qué rico! Y ahora sí. Miren qué rico. Ay, es que vamos a ponerme para el otro lado, porque ya este lado, qué rico que ha quedado. Y eso que todavía no le hemos echado aroma. Y le vamos a echar en este caso jazmín. Se nos acabó el jazmín. Bueno, no hay problema, vamos a echar
solamente le digamos echar 5, así que voy a aprovechar para echarle rosas. Y voy a echarle unas 10 gotas de rosa. Como siempre les digo, estos productos me los quedo yo, son para mi familia o para algunos amigos. Entonces, siempre hay que cuidar todos los productos que vayamos haciendo. Miren qué rico que ha quedado la crema. No sé si ustedes la ven ahí. La crema ha soltado un poco. Hay que deshacer bien, ¿ah? Para que se junte bien todo. Que no queden grumos. Ya, ahora sí. ¡Ay, qué rico! Bueno, siempre, no, nunca hay pierde entre usar jazmín y rosas realmente. Bueno, ahora sí, vamos a colocarlos en nuestro envase.